Una especial sensibilidad con todo lo que representa el medio natural, el medio ambiente y lo que el Parque Nacional de Doñana significa para los intereses medioambientales, para los intereses incluso económicos de Andalucía. Ya en un momento determinado fuimos capaces de hacerlo, fuimos capaces de salvar Doñana de cualquier tipo de agresión, de cualquier tipo de estrés de carácter medioambiental, y nadie puede dudar que los proyectos que están encima de la mesa no favorecen Doñana, no favorecen la política del modelo de desarrollo sostenible, no favorecen los objetivos de sostenibilidad en el terreno económico y en el terreno patrimonial que tiene el gobierno actual de la Junta de Andalucía. En cualquier caso, todas esas cuestiones hay que hacerlas con la suficiente seguridad jurídica, con la suficiente capacidad de acción y de razonamiento y fundamentación política, y yo creo que en ese sentido están de manos de la posición firme del Consejo de Gobierno de que Doñana es lo primero, y en ese sentido de Doñana es lo primero, otras cuestiones tienen menos valor que preservar Doñana y todo lo que ha significado Doñana en los últimos 20 años. Ha sido un ejemplo de modelo de sostenibilidad en el contexto andaluz, en referencia al contexto europeo. Y nosotros queremos, efectivamente, seguir apostando por el modelo sostenible. Hay determinadas actividades que no caben en el modelo sostenible, hay determinadas actividades que no caben en Doñana, y eso, efectivamente, ahí están los informes que lo pueden apreciar claramente.